Es una historia que se repite en los barrios ubicados en la ribera del río Sama cada vez que se registran fuertes aguaceros en el país. Germania Capellán reside en La Barquita y se vio obligada a abandonar su vivienda con todos sus ajuares dentro, pues los niveles del agua llegaban hasta el techo de su casa. Sin nada, sin cama, sin estufa, sin nada en su casa. Es el mismo panorama que viven numerosas familias en La Sursa y Los Tres Brazos, quienes reclaman al gobierno cumplir la promesa de reubicarlos. Nadie amaneció ahí porque está todo ahogado y siempre vienen y que van a desalojar y nunca desalojan a uno. Bueno, que por lo menos prometan una ayuda de algo, sacar uno de aquí o algo, lo que sea posible. Aguantarnos ahí hasta que Dios quiera. Y que sea la voluntad del Señor y la voluntad de nuestro gobierno. Algunos de los afectados permanecen en casa de vecinos y familiares y otros en los albergues que se han habilitado. En la Capilla San José de La Barquita, los 30 colchones no daban abasto para los 193 refugiados que permanecían allí, 70 de los cuales eran niños. Los hombres amanecen ahí afuera, ya hemos hecho unos contactos con otra persona que también van a venir otras ayudas. Y nos vamos organizando, los colchones que tienen, eso fue cuando el ISA se lo dieron a las personas que están aquí, duermen en ellos, lo que no, dormimos en el piso. Regina Belén, de 89 años, tuvo que dormir en un banco pese a que estaba recién operada, pero dice que su tristeza mayor es porque no pudo sacar ninguna de sus pertenencias de su casa. Allí en aquel banco, allí pelado, sin sábana, sin colchón y así, pero soy conforme con Dios. Tania Nibar, Uno Más Uno.